año nuevo a todos y bienvenidos al primer seminario de la Oficina de la Mujer de este año. Es un honor para nosotros contar con la ponente de hoy, Consuelo Madrigal, una de las mejores juristas de este país. Consuelo es... muchísimas gracias, Consuelo, por aceptar nuestra invitación, que sé que tienes el horario muy, muy limitado. Consuelo es natural de Segovia y se licenció en Derecho por la Universidad Complutense en 1978. Solo dos años después sacó las oposiciones a fiscal en 1980, siendo la número 3 de la promoción. Y en la carrera fiscal lleva 37 años. Ha pasado por las fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Madrid y la del Tribunal de Cuentas. Y en 1993 se incorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ha estado en distintas secciones. En 2008 fue promovida a fiscal de sala y en este periodo fue nombrada durante dos años, ejerció el cargo de fiscal general del Estado, siendo la primera mujer que ocupó ese cargo. Y casi la única hasta recientemente, que hasta el año pasado, que han elegido a otra mujer. Después de este periodo, sigue ejerciendo como fiscal de sala en el Tribunal Supremo, en la sección de lo penal, y lleva causas de especial complejidad. Os sonarán, por ejemplo, los casos de escuchas del CSIC, y ahora más recientemente, en la causa especial seguida por rebelión contra los miembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña. A pesar de estas responsabilidades tan altas que tiene, Consuelo saca tiempo para hacer otras actividades profesionales, como actividades docentes en la universidad y fuera de ella. También participa en tribunales de oposiciones, da conferencias y tiene una gran cantidad de publicaciones muy importantes del ámbito jurídico. También en sus ratos libres sé que le gusta leer, sobre todo filosofía e historia, y también sé de buena tinta que le gusta la ópera y la música. Por su excelente carrera profesional ha recibido importantes distinciones. Voy a nombrar solo dos de ellas para no alargarme: la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y más recientemente ha sido nombrada académica de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la cual dio su discurso de ingreso hace poco, en octubre del año pasado. La charla que nos va a dar hoy tiene como título La mujer profesional, el largo camino a la igualdad. Muchísimas gracias, Consuelo. Pues buenos días y muchas gracias, en primer lugar, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas por invitarme a participar en este foro y por la gentileza de la invitación que se ha cursado a través de Isabel. También muchas gracias, Isabel López de Silanes, por esta presentación tan generosa y a todos ustedes por la presencia en este acto. Yo me siento muy impresionada porque estoy en un centro de investigaciones de alta precisión, científico, un centro científico y con toda lo que para mí y para todos nosotros significa la ciencia respecto a precisión, a objetividad y a rigor, pues me resultará difícil estar a la altura porque no soy especialista en sociología ni en psicología. Y este es un poco los campos científicos en los que está más concernido el tema que se me ha propuesto, que es la situación de la mujer en el ámbito profesional. Yo solamente puedo dar una referencia más que nada empírica de la situación de la mujer en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la administración de la justicia. Pero creo que vale la pena, incluso a pesar de mis imprecisiones, por las que pido disculpas en este foro, vale la pena esta reflexión en todos los ámbitos. Porque es posible, es verdad,
que la liberación de la mujer y el proceso emancipatorio se ha producido en las últimas décadas y en el siglo pasado y en nuestro país y en este además se ha acelerado, pero son muchos los temas que están pendientes. Es muy desigual ese proceso y los logros de ese proceso emancipatorio en los distintos países y en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve la vida personal, familiar, laboral, en definitiva social y política de las mujeres. Aquí, aunque sean meros efectos indicativos o representativos por lo que pueda significar y porque es mi ámbito de trabajo, les muestro una pequeña gráfica estadística de la presencia e importancia de las mujeres en el ámbito de la carrera fiscal. Las mujeres serían el color azul, los hombres el rojo. Y nos encontramos tanto en la carrera fiscal como en la judicial que desde los años 2010 en la fiscal y en 2013 en la judicial las mujeres superan ampliamente el número de los componentes de ambas carreras. Esto es lógico porque desde 1997 el acceso a ambas carreras es enormemente mayoritario. La mayoría de presencia se ha producido, como digo, en 2010-2013. Actualmente, de los jueces y magistrados que hay en nuestro país, un 58% son mujeres, ¿no? Un 53,2%. Sin embargo, aunque este es el dato, el porcentaje estadístico de composición, y aunque las magistradas que tienen más de 10 años en la categoría forman o integran un 47,9%, sin embargo, a medida que se sube en el escalafón y en los puestos de responsabilidad, los porcentajes empiezan a decrecer. De estas magistradas que forman el 47%, sin embargo, cuando se trata de ser presidentas de audiencia, solamente están el 16,3%. Cuando se trata de ser presidentes de sala de los tribunales superiores de justicia, solo el 20,7%. Y cuando se trata de magistrados en el Tribunal Supremo, el 15%. Es posible que con algunas incorporaciones recientes este 15%, porque hablo de datos de 2018, que son los que se están barajando todavía, haya subido al 16% de los magistrados del Tribunal Supremo. En la carrera fiscal los datos son también muy parecidos, como se puede ver en este gráfico. El 64% o 64,2% de los fiscales son mujeres y, sin embargo, solo el 36% están en puestos de responsabilidad o dirección. Incluso ese dato de 36% hay que barajarlo con mucho cuidado porque la inmensa mayoría de ese 36% están en la dirección de la escala más baja, las fiscalías de área, complicadas, con trabajo de responsabilidad, pero poco apetecidas. Y además el último escalafón de la dirección. Si subimos un poco más arriba, de los 17 fiscales superiores, solamente 5 son mujeres. Y de los 30 fiscales de sala, que es la categoría equiparada a magistrado del Tribunal Supremo, solamente 7, el 21,3%, somos mujeres. En el ámbito de las carreras científicas los datos son muy variados porque hay algunas carreras científicas que son o que tienen una predominancia femenina como es la farmacia, la enfermería, la medicina. En la medicina en 2010 el 74% de las estudiantes de medicina eran mujeres y hoy más de la mitad de los médicos en ejercicio son mujeres, pero la presencia en facultades se sitúa en el 70% y de los que aprueban el MIR en el 66%. Pero, sin embargo, todo esto también cae en picado. El 28% son jefes de servicio o jefes clínicos. Los jefes clínicos no llegan al 20%. Y si tomamos en cuenta otro dato, que es las retribuciones, resulta alarmante que aunque las causas se puedan solapar, complementos fijos o variables, trienios, incentivos, guardias, etcétera, atención continuada, pero llegan en el nivel A1, en medicina llegan a unos 10.331 euros anuales menos.
Esto es sorprendente porque una reclamación sindical ante los juzgados de lo laboral podría prosperar siempre y cuando no fuera porque se solapan los datos, las circunstancias, las causas por las que las mujeres perciben menos incentivos, menos guardias, menos atención continuada, etc. En otras profesiones, por ejemplo, las ingenierías, y todas las profesiones de STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, no son mayoritariamente femeninas, al contrario. Incluso, a medida que avanza la equidad general en los países más desarrollados, entre los cuales se sitúa España, la presencia de mujeres en las universidades, en las facultades, en las escuelas de ingeniería ha ido decreciendo. Empezó a crecer, hoy ha ido decreciendo, se encuentra en el 15%. Comentaba antes con María Blasco que llama la atención que a medida que avanza la equidad general en algunos países o sistemas, disminuye la presencia de mujeres en este tipo de profesiones que se consideran masculinas o que presentan, o porque precisamente porque presentan una mayor dificultad en el ejercicio profesional para conciliar la vida personal y familiar, aunque tampoco están muy claros cuáles son las causas de estos estereotipos. Lo cierto es que en la Real Academia de Ingeniería de España, de 70 miembros, solo hay 4 mujeres. En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, hasta octubre de 2018 solo había una mujer de 42.3, ahora afortunadamente en estos 2 meses han entrado más, somos 4. En fin, todos estos datos me gustaría completarlos con un informe del Instituto de Estadística de la UNESCO que en 2017 ofrece una subrepresentación inmensa de mujeres en el mundo de la ciencia y la investigación en todos los países y llega a constatar que solo un 28% de los puestos de investigación en todo el mundo están cubiertos por mujeres, aunque por supuesto esto hay que computarlo de una manera muy diferente en distintos países. Insisto en que me disculpen la ambigüedad y la falta de rigor en mis datos. Estos datos son ciertos. La representatividad que puedan tener, pues la dejo aquí en el aire, ¿no? Pero en el mundo científico y en el mundo de las ciencias, sí, hay ahora mismo una película, creo que es del año pasado, Hidden Figures, que cuenta la historia de 3 científicas, matemáticas, ingeniera espacial, una de ellas, americanas, Katherine Jackson, creo, Mary Jackson y Dorothy Vaughan. Estas 3 mujeres fueron decisivas en la carrera espacial americana en los años 60. Gracias a sus trabajos respectivos y en equipo se determinó la trayectoria de vuelo en la operación Mercury y también en el Apolo 11. Y sin embargo, sus nombres son desconocidos, han sido desconocidos hasta ahora o hasta esta película. Y hay otro caso que también a mí me ha llamado siempre mucho la atención, el de Rosalind Franklin. Todo el mundo conoce a Watson y Crick, y me refiero a todo el mundo fuera incluso del ámbito científico, que recibieron en 1962 el premio Nobel por haber descubierto la estructura en doble hélice del ADN. Sin embargo, según las propias memorias escritas con bastante franqueza por Watson, él había mostrado unos años antes una imagen fugazmente de esa estructura del ADN. Incluso había asistido a una conferencia en 1951 de Rosalind Franklin. Esta, con 29 años, había sido contratada por Wilkins como parte de su equipo. Y es extraño, les voy a contar un poco el equívoco que surgió entre ambos. Wilkins la contrata a una mujer de 29 años que en aquel momento ya era la mayor experta planetaria en difracción de rayos X. Ella entendió que formaba parte de un equipo paritario. Él entendió que la contrataba como su ayudante. Ese equívoco funcionó en sus relaciones permanentemente, de manera que cuando Watson se dio cuenta de que existía ese equívoco entre ellos, pensó
que ese equipo nunca llegaría a buen puerto. Y lo digo porque en 1951 Rosalind dio una conferencia en el King College de Londres donde casi explicó que con plena certeza el ADN tenía esa estructura de doble hélice en la que se combinaban azúcares y fosfatos y que había unas bases internas de tiamina, cistina, citosina, en fin, no conozco bien los términos. Pero Watson la invitó a cenar, cenaron en un restaurante chino del Soho, hablaron de Wilkins y quedaron en que seguirían viéndose. Watson, a partir de ahí, elaboró una maqueta creo que fue en marzo del año 51, cuando la exhibió. Rosalind la descartó como totalmente equivocada, le dijo cómo era, y Watson y Crick siguieron trabajando. Y fueron los que ganaron el premio Nobel. Cuando ganaron el premio Nobel o cuando se les entregó el galardón, pero solo entonces, Watson dijo que Rosalind Franklin debería haberlo obtenido también. Lo tuvo después también Wilkins, creo, el de medicina o de química, junto con Watson y Crick. Perdonen si la imprecisión también. La cuestión no acaba ahí, porque Rosalind Franklin también estudió la estructura de los virus de la polio y del mosaico del tabaco y murió de cáncer en 1958. Fue otro hombre de su equipo, Aaron Klug, el que recibió por esto, culminando los trabajos de Rosalind, el premio Nobel también. Ella no recibió ningún galardón. Y hay otro caso, el de Lise Meitner. Esta mujer era judía, tuvo que emigrar a Suecia y allí, en un instituto de Estocolmo, tratando con sus colegas alemanes, pero trabajando ella en Estocolmo, habló y fue la primera en descubrir la fusión en cadena. Sus colegas alemanes, y en concreto Aaron Hahn, pues fue el que recibió el premio Nobel, sin mencionar las aportaciones de Lise Meitner, que sin embargo sí tuvo otros reconocimientos, el Enrico Fermi, el Meitnerino se llama en su honor. Bueno, yo no estoy capacitada para evaluar la importancia de las contribuciones de estas científicas y de muchas otras que son desconocidas en el mundo y que han, como digo, contribuido a los premios, a los galardones, al reconocimiento de los méritos y la honra de las virtudes de sus colegas varones. Pero sí me puedo preguntar si Watson hubiera tratado con la misma displicencia o el mismo desparpajo y aprovechamiento que él reconoce en sus memorias las aportaciones de Franklin, de haber sido esta un hombre, un colega como los que almorzaban con él en la sala de profesores de Cambridge, y no una mujer que al mismo tiempo y en aquella misma época almorzaba, desayunaba en los comedores de estudiantes, a pesar de ser profesora o formar parte como ayudante, como directora, de cualquier manera, de los equipos investigadores o científicos. Me pregunto también si Meitner o Hans Klug se hubiera atrevido a ocultar las aportaciones de su compañera, de no haber estado esta en el exilio, de no ser judía, de no ser mujer. Yo creo que estas preguntas son pertinentes y nos deben hacer reflexionar sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona a la hora, disculpen, porque creo que es el mío. No lo quería reconocer, pero me veo obligada. Bueno, entonces, la cuestión es que sí que vale la pena reflexionar sobre cómo funcionan nuestros comportamientos, nuestros estereotipos y cómo funcionan nuestro modo de ver las relaciones, las imágenes y las percepciones que tenemos de nosotros mismos. Porque es verdad que las mujeres
en los últimos años han avanzado escalando puestos de representación y sobre todo de dominio de las distintas materias, de las distintas disciplinas, en algunas mucho más, porque son, como decía, tradicionalmente femeninas, en otras menos, pero han demostrado un nivel de capacidad igual o superior en las etapas tempranas de la infancia y la adolescencia para el aprendizaje, el conocimiento de casi todas las disciplinas. Sin embargo, a pesar de que es masiva su presencia y su cualificación en casi todos los ámbitos del trabajo y del desarrollo profesional, es muy pequeña, es menor, es desproporcionadamente inferior su representación en los ámbitos de decisión, en los ámbitos de poder, en los ámbitos del trabajo más cualificado. Igual ocurre con la brecha salarial, que sigue siendo una realidad. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el mundo sí ha cambiado, pero que ya no es predominantemente ni exclusivamente masculino, pero que los hombres siguen siendo, como decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo hace ya muchos años, siguen siendo los amos del mundo. Y por lo tanto, por razones éticas en primer lugar, por razones jurídicas, por razones sociales, pero también por razones de utilidad, por razones de mejora del mundo y no solo de mejora ética, sino de mejora de funcionamiento, es preciso cambiar esta. Y cambiarlo no resulta fácil, porque hay una serie de circunstancias que tienden a hacerse eternas, ¿no? Parece que sea eterno, ¿no? Que sea inevitable una estructura de supremacía, de prevalencia, de superioridad masculina, atenuada si se quiere hoy día, pero inevitable y eterna. ¿Por qué se nos hace eterno esto? Porque, bueno, vivimos relativamente un corto espacio de tiempo y casi toda nuestra vida ha estado dominada por esa dominación o supremacía masculina, o por lo menos por esa impresión de superioridad masculina. Pero esto no es así. Esto se debe al trabajo de eternización que realizan determinadas estructuras, fundamentalmente familiares, sociales, políticas, jurídicas, y sobre todo que realizan en nuestro inconsciente esas estructuras, haciendo eterno, o lo que es igual, haciendo esencial o haciendo natural, lo que no es más que una contingencia histórica, datos de prioridad masculina en momentos o circunstancias en las que esa prioridad masculina o los valores o las aportaciones que pueden hacer más o mejor los hombres con su fuerza física superior eran relevantes para la caza o para el aseguramiento y la supervivencia. Ahora no es así y sin embargo todo esto sigue funcionando de una manera larvada e inconsciente. ¿Cuáles son estas causas? ¿Cómo podríamos combatirlas? ¿Qué es lo que hace que todavía, aunque el mundo ha cambiado, por supuesto, pero no ha cambiado lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Yo creo que en primer lugar hay que mencionar lo que vulgarmente conocemos como prejuicios, pero prejuicios es una expresión quizá excesivamente fuerte, porque un prejuicio es una idea equivocada que se tiene antes de juzgar y que puede deshacerse con una reflexión más profunda o con una idea contraria que consideramos más veraz. Es así. Pero subsiste algo que tiene menor potencia consciente, que es el sesgo. Incluso personas que creemos o que nos ufanamos de no tener prejuicios, de estar abiertos a una reflexión más profunda de todas las realidades, nos asombramos cuando determinados juegos o experimentos o procedimientos psíquicos descubren que efectivamente sí tenemos sesgos en nuestras percepciones. Un sesgo de percepción determina un sesgo de actuación y un sesgo de decisión que opera a un nivel inconsciente. Descubrir esos sesgos pues es desagradable, a veces es inesperado porque nos dicen cosas desagradables de nosotros mismos sobre lo que creíamos no tener, prejuicios raciales, sociales, etcétera, etcétera. Esto
funciona de muy distintas maneras y está estudiado en las escuelas de negocios, en las escuelas de optimización profesional, en las escuelas de psicología. Hay un experimento muy utilizado que es el de Howard Reisen. Este señor es un empresario de éxito en Silicon Valley, tiene experiencia de ejecutivo en empresas tecnológicas, ha participado también en algunos consejos de administración de empresas tecnológicas, es un inversor de riesgo, amigo de Bill Gates y relativamente cercano a Steve Jobs, y con una red de contactos muy amplia en Silicon Valley. Cuando se somete su caso a los estudiantes, la mayoría, la inmensa mayoría de los estudiantes le consideran eficaz, competitivo, les gusta su trabajo y creen que se sentirían muy bien trabajando con él. El problema es que Howard Reisen no existe, es una mujer, se llama Heidi Reisen. Y cuando se somete el mismo caso y que en las mismas circunstancias a los estudiantes para su valoración, los estudiantes le consideran igualmente efectiva, competitiva, creen que su trabajo es bueno, pero ya no se muestran mayoritariamente dispuestos a trabajar con él ni la consideran mayoritariamente agradable. Esto es así sistemáticamente, ¿no?, en las encuestas y en los trabajos, en los tests, ¿no?, para los estudiantes, porque la misma figura de persona de éxito resulta eficaz y competitiva, pero menos agradable. Una mujer está en nuestro sesgo más diseñada para el agrado, y cuando encarna figuras de competición y agresión resulta menos agradable. El transgredir un estereotipo, que es la génesis del sesgo, pues tiene unas consecuencias negativas para las mujeres. Hay otro tipo de sesgos de los que participan incluso las personas, los hombres, mejor intencionados, con sus mejores intenciones, incluso corteses. Inconscientemente se emplea una cortesía que es paternalismo. Digamos que es una violencia de tono menor, una violencia simbólica que por supuesto no se realiza a nivel consciente, pero bueno, no siempre a nivel consciente, algunas veces sí, pero ese excesivo paternalismo es el resultado de unas elecciones o de pequeñas elecciones y cortesías que configuran una forma de tratar a las mujeres o a algunas mujeres y que tienden, no siempre, pero yo esto sí lo he experimentado muchas ocasiones en mi vida profesional, no me refiero a ceder el paso, que eso debe hacerse y se hace con hombres y mujeres indistintamente, pero sí a atender algunas de las reclamaciones o de las propuestas técnicas o profesionales de una mujer, respondiéndolas cambiando de tema o dirigiendo la atención al atuendo, al peinado, a todo aquello que se considera esencialmente femenino en la vida de esa mujer o en la imagen de esa mujer, sus relaciones personales, sentimentales, a minimizar alguna propuesta o alguna reivindicación, reconduciéndolo a ese ámbito. Todo esto a veces es muy tosco y uno puede hacer frente de una manera firme. Otras veces es más sutil. Aisladamente, uno de estos gestos no tendría importancia, pero en su conjunto y suma escenifican, presentan a la mujer profesional en una situación minimizada, en una situación inferior, de la que el emisor y la receptora a lo mejor no son conscientes en cada una de las situaciones, aunque ella por lo menos sí lo va a ser en su conjunto y suma, como resultado de una posición desventajosa en su ámbito profesional, sea el que sea. Esto puede hacerse frente con una mayor conciencia, y no culpo a quienes inconscientemente incurren en este tipo de comportamientos, pero sí creo que debemos ponerlos de relieve con la mayor amabilidad que cada caso acredite, pero impedirlos, evitar y no tolerarlos en tanto en cuanto están completamente fuera de lugar y basados en un sesgo que, como digo, es inconsciente. Y esto es importante porque las propias mujeres también padecemos esos sesgos.
En parte porque son inconscientes, en parte porque son tan imperantes que han calado en cada uno de nosotros. Y el hecho de que las mujeres participen de ese sesgo contribuye letalmente a su minimización, pero incluso disminuye la autoconfianza que tienen las mujeres en sí mismas, en sus posibilidades de acceder a determinados cargos, en sus posibilidades de desempeñarlos correctamente, a lo cual además se acentúa o se añade el hecho de que las mujeres tienen el doble requerimiento de una vida personal con muchos requerimientos, ahora hablaremos de ello, y una vida profesional con otros requerimientos. Genera una doble autoexigencia, un mayor perfeccionismo que se observa en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres en general, que les hace dudar de sus posibilidades de atender satisfactoriamente y a pleno rendimiento de excelencia ambos mundos, el personal y el familiar y el mundo profesional. Esto hace que con esa menor autoconfianza de las mujeres en comparación con los hombres se observe una menor tendencia de las mujeres a pedir puestos, a hacer reivindicaciones, a plantear aspiraciones en comparación con los hombres, que tienen una mayor autoconfianza para hacer desde el principio un planteamiento mucho más reivindicativo de sus salarios, de sus esperanzas y aspiraciones profesionales. La verdad es que la excesiva autoconfianza es también un sesgo muy peligroso en la historia, ¿no? Porque ha generado pues grandes guerras, cracks en las bursátiles, burbujas inmobiliarias, en fin. Pero moderar esa autoconfianza en los hombres y incrementar la autoconfianza de las mujeres, yo creo que sería un gran factor en la equidad en el trato y en la equidad en las soluciones. Porque las mujeres, cumpliendo esa ley universal de acomodación de las aspiraciones a las posibilidades y de los deseos a las oportunidades, pues tienden a rebajar deseos, aspiraciones y reivindicaciones, que incluso muchas veces se observa, porque esto se observa cuando son invitadas a pedir un puesto, a pedir un cargo, sienten temor, sienten que no están a la altura o, y de una manera más o menos consciente, se inhiben de esas peticiones, considerando no solamente eso, sus propios fallos, la expectativa de sus propios fallos, sino temiendo consecuencias adversas que desde luego también se pueden producir y se producen porque se les exige, como veremos también al hablar de algunas cosas, se les exige más, no siempre, pero en muchos casos se les exige más precisamente, o ellas sienten que se les va a exigir más, y de hecho sí se les exige más, como ahora veremos, precisamente por el funcionamiento de algunos otros estereotipos. Claro, las dificultades para superar los estereotipos se plantean en todos los niveles, ¿no? Pero, en primer lugar, yo creo que es difícil saber que existen, porque operan inconscientemente o en una buena parte inconscientemente. Hay un premio Nobel, Eric Kandel, creo que es de economía en el año 2000, de medicina en el año 2000. Eric Kandel demuestra que hay un 80% de entre el 80 y el 90% de la actividad cerebral se produce inconscientemente. Por lo tanto, traer a la conciencia ese porcentaje de actividad inconsciente es difícil. Solamente cuando lo podemos identificar a través de otros mecanismos, como en muchos casos ya está identificado, pues podemos ir ampliando el círculo de nuestra conciencia. Pero hay otras dificultades, ¿no? Es que es nuestro propio funcionamiento con otro tipo o con otros mecanismos estereotipados de funcionamiento, ¿no? Es muy difícil que una mente y un funcionamiento mental se adecue al sesgo del superviviente. Las mujeres postergadas, las que en un acceso a un cargo o a una retribución, a un honor o una recompensa, no se les permite nunca, no tienen una ocasión, una oportunidad de demostrar el error en que se ha incurrido. No hay una contraprueba de sus condiciones en general.
Hombre, en algunos ámbitos de los nombramientos administrativos cabe un recurso, ¿sí? En términos puramente jurídicos, rara vez se vuelve a evaluar la capacidad y las condiciones y el mérito de los aspirantes. El sesgo del superviviente ilustra un poco este funcionamiento, ¿no? Y el ejemplo que yo he encontrado en algunos manuales, en algunos libros, es el caso de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que el ejército americano evaluaba y revaluaba los aviones que volvían indemnes o con impactos de bala. Pero para incrementar la seguridad en los vuelos y la seguridad en los aparatos y en los diseños. Pero nunca evaluaba los que no habían vuelto. Una evaluación completa y más eficaz debería haber incluido el examen de los aviones derribados y de las causas de ese derribo, para compararlas con los que habían sobrevivido y las causas de su supervivencia, que serían muchísimas, ¿no? En este caso, la discriminación, la persona discriminada, la mujer discriminada, rara vez encuentra esa oportunidad de justificar, de acreditar el error. Y luego, en nuestro funcionamiento mental existe otra cuestión, que es el pensamiento, la forma en que pensamos y que determina también determinados sesgos. Hay los descubrimientos de un científico, creo que también ha tenido el premio Nobel, pero en este caso era el premio Nobel de Economía en el año 2002. Recordaré ahora su nombre. Sí. Pues entonces este descubrió el pensamiento 1 y el pensamiento 2, me refería a esto. Pues muchas gracias. En el nivel 1 de pensamiento tendemos a categorizar el mundo, las representaciones en categorías básicas para actuar inmediatamente. Es un pensamiento rápido que nos sirve para improvisar soluciones sin un desgaste mental. Economizamos recursos cognitivos. Es útil para situaciones de peligro y rápidas. Pero el pensamiento 2 recategoriza esa primera evaluación y categorización del mundo que en el ámbito social podríamos hacer por razones de sexo, clase social, apariencia física, etcétera, raza. Y la recategorizamos con nuevos datos que aporta la experiencia y el conocimiento, e incluso podemos recategorizarlos con ideas más estructuradas, elaboradas. Este nivel de pensamiento 2, que nos permite el pensamiento abstracto, las conclusiones y las argumentaciones complicadas, es más costoso, es más difícil, pero para las decisiones importantes deberíamos generalizarlo superando ese nivel de pensamiento 1 que tantas veces nos lleva a decisiones precipitadas, a acciones equivocadas. En fin, junto con estos estereotipos, como una de las dificultades fundamentales para la plena equidad, funcionan también en el ámbito laboral y profesional algo a lo que quizás se ha dado poca importancia, pero que yo sí considero en mi experiencia profesional importante, que son, y esto se habla ahora en el ámbito de las escuelas de negocios, las redes de trabajo y de ocio masculinas. Las redes de ocio y trabajo masculinas parecen inocuas, ¿no? Los hombres se juntan, son camaradas. Es lógico que después del trabajo vayan de copas o de cervezas, hagan deporte juntos. Y es natural, pero se forman unas redes en las que ese ocio exclusivamente masculino va formando una camaradería de la cual las mujeres están excluidas. Y están excluidas, primero, por ese prejuicio de que son actividades puramente masculinas, en las que los hombres hablan con mayor libertad y las mujeres pueden ser un obstáculo a esa libertad y camaradería masculina, pero también están excluidas porque están en minoría. Si no en los niveles más bajos, en los que sí que hay una mayor camaradería entre hombres y mujeres, sí están excluidas en los niveles más altos de dirección, de representación o de liderazgo. ¿Por qué? Porque están en minoría, porque ya hay muy pocas mujeres. Es difícil formar una red también de amigas donde solo hay una o dos.
pueden hacerse amigas, no quedará más remedio, pero la red de ocio y trabajo tampoco existirá, y en cualquier caso es una red o será una red distinta, diferente. No es que los hombres quieran excluir deliberadamente a las mujeres, pero de una forma natural o espontánea quedan divididas en dos grupos, y uno de ellos es minoritario. Estar en minoría es siempre una desventaja. Primero porque, por el factor numérico, cualquiera lo entiende, pero sobre todo es de una desventaja psíquica, porque el ser humano tolera mal la minoría. Esto lo saben muy bien los publicistas y los que manejan la web 2.0, ¿no? Minoría no se está cómodo, no se está confortable, el que está en minoría se siente mal, pero también es una desventaja porque los demás, la mayoría, percibe la desventaja del que se encuentra en minoría. Claro, hay pocas mujeres en esos ámbitos, hay que forzar la presencia de esas mujeres en esos ámbitos y formar y forzar también la formación lo más espontáneo posible, porque esto es así, de las redes de amistad, de ocio y de camaradería mixtas o conjuntas. Por supuesto que las mujeres también tienen amigas, pero aquí ocurre otra cosa. En esas redes de amistad de las mujeres, y tal vez estoy expresando un sesgo y un estereotipo, tienden las mujeres a valorar más la calidad que la cantidad. Y aquí hay una, digamos, una buena noticia. Entonces, muchas veces es mejor tener buenos amigos que confían en ti, que te van a apoyar más incondicionalmente. Pero la mala noticia es que, y esto forma parte de lo que confieso que pueda ser un sesgo, las mujeres tienden menos en estas situaciones a aprovecharse o a instrumentalizar en su beneficio profesional, laboral, en su ascenso, de las amistades, en fin. Quizá esto lo pongo entre comillas porque tampoco quiero incurrir en tantos sesgos como digo que inconscientemente todos tenemos en un sentido o en otro. En cualquier caso, creo que esto sí funciona y todos conocemos un estereotipo que quizá no por repetido, no por deleznable, se haya erradicado. Incluso que es el de ir a una cena y nos sentamos a la vasca, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Esto que resultaría una inmensa grosería si se realizara solo entre hombres. Unos aquí, los altos aquí, los bajos aquí, los feos aquí, los guapos aquí. Sin embargo, todavía yo sigo oyéndolo en algunos lugares, en algunos sitios, pero solo una vez, lógicamente. Pero que, en fin, podemos ver después un poco cómo se puede luchar o combatir contra semejantes actuaciones, por muy inconscientes que ya no tanto pasen a quienes las realizan, ¿no? Y luego hay otro hándicap, otra causa, otra circunstancia más compleja, ¿no? Que es la ética del cuidado, que es el cuidado. Yo soy partidaria de la ética del cuidado y creo que casi mucha gente, ¿no? No es cuestión de la ética del cuidado y de la necesidad de cuidar y de atender la fragilidad humana, puesto que eso es lo que iguala más a todos. La identificación del ser humano, de unos seres humanos por otros, el reconocimiento recíproco en la fragilidad, iguala más que el conocimiento en la dignidad, en la autonomía y en otra serie de datos que se han atribuido al ser humano y sobre los cuales se han fundamentado durante mucho tiempo los derechos humanos. Ese reconocimiento de la fragilidad se traduce en responsabilidad por el otro, en cuidado del otro, y por lo tanto esto creo yo que debe ser, es el fundamento de los nuevos derechos humanos, de los derechos humanos de los niños, de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de los derechos humanos de nuevo y mayor cuño respecto de las generaciones futuras, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, esa ética pesa sobre las mujeres de una manera desproporcionadamente más intensa que sobre los hombres. Basta ir a un hospital para ver que junto a la cama del enfermo hay siempre una mujer y no siempre es la propia del enfermo, sino hijas, hermanas, a veces sobrinas. Rara vez hay un hombre junto al lecho de una mujer, a veces sí, pero en mucha menor medida.
Si un hombre tiene la mala suerte de pisar una mina antipersona, si queda sin una pierna o sin las dos, casi siempre tiene una mujer que le cuide. Si esta desgracia, tragedia le ocurre a una mujer, tendrá otra mujer que la cuide, quizá. Y así sucesivamente, sobre todas las desgracias que incrementan la fragilidad humana. Esto hace que en el día a día, sin las desgracias tan dramáticas que estoy comentando, las mujeres carguen con el peso del cuidado de los hijos, de los padres, etc. Hay un anuncio, es que siempre lo menciono, pero luego no lo he vuelto a encontrar, en el que aparecen un hombre y una mujer corriendo en ropa de deporte, de color granate, y van corriendo al mismo tiempo, y los dos bien y sanos y sin jadear, van bien, pero a medida que corren, el anuncio es de cuerpo para arriba, la mujer se le van cargando hijos, un niño, otro niño, la bolsa de la compra, el carrito, y de pronto un abuelo, y siguen corriendo, el hombre sigue tan fresco, la mujer va jadeando al mismo nivel, pero sigue corriendo, y de pronto baja la imagen y la mujer va en tacones. Bueno, yo creo que este es un anuncio buenísimo, y la pena es que no puedo dar la referencia porque lo he olvidado, no la retuve. Porque además se añade que a la ética del cuidado las mujeres tienen el requerimiento del agrado, de la belleza, del cumplir todas las expectativas, pero sobre todo también está del aspecto físico y el agradar, que se incrementa mucho más, lo veremos en las redes sociales, con el me gusta, ¿no? El me gusta, el clic del me gusta es imprescindible para la autoestima de cualquier niña adolescente que añade seguidores añadidos del clic del me gusta, ¿no? En fin, esa combinación, pero vamos, no quiero abandonar la idea de la ética del cuidado y de la cuestión del cuidado, porque creo que es muy difícil de deshacer. Es muy difícil de deshacer porque las mujeres, porque pesa sobre las mujeres lo peor que puede pesar, lo que más todos rechazamos, que es la culpa, los sentimientos de culpa. La responsabilidad que se convierte en culpa si no se atiende o si no se satisface. Y sorprendentemente, los hombres no se sienten culpables si se les pasan desapercibidos los cuidados, las atenciones, las necesidades de los otros miembros de su familia. Y las mujeres ni siquiera interpelan o exigen. Y no quiero decir que las mujeres deban interpelar o exigir, aunque necesariamente es así. Las mujeres debemos exigir a nuestros compañeros, varones, sea cual sea el grado de ese y la causa de ese compañerismo, parejas, sentimentales, maridos, hermanos, etcétera, la contribución de su alícuota parte de responsabilidad a las necesidades familiares o a las necesidades de otros miembros de la sociedad, ¿no? Y debe hacerse, y aquí ahora pasamos, mediante exigencias individuales, sí, pero también mediante exigencias sociales, jurídicas, legales y colectivas. Respecto a las exigencias individuales, no quisiera hacer demasiado hincapié, pero las mujeres tienen que interpelar. Pero no debe dejarse todo a las posibilidades y a los recursos de cada mujer de, eliminando la supremacía, hacerse supremas. No, si es que no están en supremacía, no tienen recursos para exigir a sus compañeros que hagan lo que ellas están haciendo. Hay un chiste de Forges que también es muy bueno, porque está en primera imagen, es el Día Internacional de la Mujer, y hay en una cocina, hay una señora cocinando, pero tiene un niño en brazos, y hay una niña en la mesa de la cocina haciendo las tareas, y la madre con sus rulos cocinando y tal. La niña hace las tareas y en el fondo se ve una butaca, un señor con unas cervezas en el suelo viendo la televisión desmayado en su butaca. La madre le dice a la niña: hija mía, nunca te cases con un marido. Bueno, pues esto, ¿no? Esto es así. ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, celebrar los avances, celebrarlos,
que son muchos en todos los ámbitos, y después ser conscientes de los parones, de los retrocesos y de lo que sorprendentemente no va tan rápido como los avances habrían podido pronosticar o harían pronosticar. Lo primero, ¿cómo podemos contrarrestar los sesgos? Estos sesgos de los que hemos hablado, ¿cómo se pueden contrarrestar si son inconscientes? Bueno, pues hay unas posibilidades que son traerlos a la conciencia, ir trayéndolos a la conciencia, descubrirlos, reflexionar más, hacerlos evidentes y generalizarlos. ¿Cómo se hace esto? Hay un recurso que son los cursos de formación, los cursos de cualificación en perspectivas de género y capacitación. Esto en las empresas es un mecanismo de resultados ambiguos e inciertos. A veces funciona, pero a veces son contraproducentes porque se ponen cargantes o resultan cargantes a los empleados a los que van dirigidos, o porque pueden generar, incluso reforzar los estereotipos, o generar unos nuevos estereotipos que ya está todo el mundo hablando de esto, de las mujeres, etc. Yo creo que es incluso más efectivo que la capacitación en género o en perspectivas de género, la capacitación individual en liderazgo. ¿Qué es liderazgo y cómo se puede identificar el mejor liderazgo? Prescindiendo en la medida de lo posible del género. Porque, por supuesto, hay un sesgo sobre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino, un sesgo que creo que es importantísimo. Y este sesgo consiste en que los hombres se consideran a sí mismos o son considerados por el público en general como fuertes, agresivos, competitivos, audaces, asertivos y exitosos. Y considerándose así, universalizan esas condiciones y las consideran las condiciones propias de un líder. De manera que el líder es fuerte, asertivo, competitivo, audaz y exitoso. Y por contra, las mujeres, que son diferentes, son empáticas, son receptivas, dialogantes, involucran a las personas, cooperan, pero son débiles. Y entonces el líder es el fuerte, asertivo, competitivo, audaz, etc. Bueno, esto es grotescamente expuesto, lógicamente, pero funciona como estereotipo detrás de muchas de las decisiones de elección de jefes de equipo o de líderes. Y funciona negativamente en el sentido de que obliga, por un lado, a los hombres a responder a ese ideal, y esto es una de las trampas de la masculinidad y de la virilidad ideal. Y digo una trampa porque es verdad que muchos hombres lo sienten como una carga, o si no lo sienten conscientemente, lo viven como una carga, el responder a esa expectativa de fortaleza y eficacia. Los atributos masculinos responden o encuentran su honor en la capacidad sexual y reproductiva, en la capacidad de defensa de la prole, en la capacidad hoy día, en nuestros días, de adquirir un alto estatus socioeconómico y liderarlo y mantenerlo. Y es muy difícil estar a la altura de semejante expectativa siempre, y sobre todo a base de fuerza y agresividad. Más difícil para las mujeres, pero también para los hombres, y que además encima se encuentran con la enorme vulnerabilidad de hacer frente a la debilidad de las mujeres, a esa fragilidad que al mismo tiempo en algunos casos se percibe como una amenaza. Y creo que no hay tiempo para analizar la relación que puede tener este fenómeno con sus manifestaciones más extremas de ejercicio de la violencia que lleva al crimen, al asesinato, de la posesión de la mujer, ¿no? Los crímenes y la violencia machista, que no son el tema de esta charla, pero que son un trasfondo de la edad que existe entre los hombres y las mujeres, aunque tampoco creo que sea totalmente honesto utilizarlo en todos los casos, ¿no? Ese trasfondo está ahí. Pero también son una carga estos estereotipos de liderazgo masculino para las mujeres, que se ven obligadas a impostar esas condiciones, bien para adquirir un cargo de líder al que deben cumplir todos los requerimientos del cargo en cuestión y añadir los que se supone que debe cumplir un líder agresivo, competitivo, audaz y asertivo.
y que una vez que en alguna mujer consigue llegar a ese cargo, tiene que impostar esas condiciones para que no se sospeche de su debilidad, de su fragilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer contra estos estereotipos toscamente trazados en esta exposición, pero que funcionan realmente? Pues yo creo que potenciar las mejores decisiones, hacerlas no solamente desde el punto de vista ético de la equidad, desde el punto de vista jurídico, con una serie de pautas y baremos, sino también desde el punto de vista de la inteligencia, formar equipos mixtos, pero deliberadamente a través de las cuotas, para que el equipo sea mixto, contribuirá a hacer un equipo más eficaz, porque aportará todas las posibilidades de las personas con un promedio mínimo, por supuesto, de competencia, mérito y capacidad, pero con todas las aportaciones que sus respectivos caracteres y su condición, si es que nos atenemos al estereotipo, puedan cumplir. Si de verdad cumplimos estereotipos de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que es un estereotipo y que no necesariamente tendría que ser así, pero acopiemos ambos planetas e introduzcámoslos en la constelación o en el sistema para que ambas posibilidades de uno y otro funcionen, sea el equipo más completo, más diverso, más competitivo. Y luego, otra posibilidad de acción y de reacción para hacer más conscientes los sesgos y eliminarlos o deshacerlos, y yo creo que es la más eficaz, o sería la más eficaz, aunque sea difícil de acopiar y necesite recursos de espontaneidad. Y me refiero al arte y a los artistas. Creo que el arte y los artistas, que están más en contacto con esas fuerzas inconscientes de nuestra mente y del inconsciente colectivo, son los que pueden ser capaces de proporcionar nuevas imágenes y nuevas formas de pensamiento. Porque si no, todos continuamos con nuestras mismas imágenes. En otros ámbitos de emancipación se puede detectar la importancia que han tenido los artistas para el cambio de mirada sobre los problemas. Las novelas de Dickens presentaron la infancia como algo distinto, diferente, una realidad distinta de la de una etapa de la vida sin importancia. Hicieron ver y reconocer a los lectores la humanidad que había en los niños. Bueno, algo parecido a esto. Las obras de Dickens eran de divulgación de masas porque se leían por entregas y se publicaban por entregas y todo el público inglés tenía acceso a ellas. Ahora hay mucha literatura feminista, o no necesariamente feminista, pero las cinco guineas y una habitación propia de Virginia Woolf ha abierto la mente y la conciencia de los lectores mucho más que discursos o que esfuerzos legislativos. Yo creo que hay que potenciar ese tipo de eficacia, porque son los artistas los que permiten articular, los que realmente articulan una crítica de la vida y una visión de otras posibilidades de vivirla mejor. Desgraciadamente, muchos artistas o muchas personas de talento se encuentran en la publicidad, actuando en la publicidad, en las redes sociales, pero no actúan por la naturaleza del mercado, de una manera totalmente espontánea y desinteresada, sino a requerimientos del mercado. Y los requerimientos del mercado virtual pues nos presentan una imagen sexista una y otra vez de las mujeres, una imagen que objetiva el cuerpo de la mujer tremendamente y que además ejerce una presión icónica sobre las mujeres muy superior a la que se ejerce sobre los hombres. Las niñas, las adolescentes se ven obligadas a proyectar y publicar y colgar sus propias imágenes, pero siempre en busca del me gusta, de los seguidores, de una manera que es nociva o que pone en riesgo su salud psíquica, mental y también física. Y yo creo que no crecen las alarmas suficientemente frente a esto. El mercado y la publicidad tienen intereses. En realidad casi todo responde a un interés, ¿no? Pero por lo tanto, esto nos lleva a la necesidad de intervención legal. Tiene que haber intervenciones legales que sancionen la discriminación.
Por supuesto que cuando la discriminación tiene cruza líneas rojas, hay leyes penales que son suficientemente severas contra el asesinato, las lesiones, los malos tratos, etcétera. Digo, son suficientemente severas desde el punto de vista penal. No por mucho castigar se va a evitar el asesinato de las mujeres, el asesinato machista. Sobre todo porque esas sanciones tan graves rara vez intimidan a quien está dispuesto a matar o a matarse a sí mismo, etcétera. De manera que no es una cuestión de leyes penales para los hechos más graves, como de prevención de los mismos, de protección de las víctimas y de, luego de sanciones que pueden ser económicas o de cualquier otro tipo, de las empresas que discriminen, de las personas que discriminen. Se ha hablado también de que hay personas que sin cometer delitos tienen cierto gusto por la discriminación. Esto yo creo que sí se puede combatir con sanciones económicas o de toda índole que hagan que la discriminación sea costosa, que no salga gratis y que sea más costoso discriminar que no discriminar. A las empresas que discriminan, a las que no cumplen cuotas de representación femenina en todas las esferas, a los organismos y entidades, por supuesto administrativas, y de incentivo y premio a quienes sí las cumplen y a quienes sí alcanzan los estándares legales. Debemos propiciar esa legislación, incluso también a nivel político, sancionar, premiando o castigando con nuestro voto o nuestro no voto a aquellos partidos, entidades, grupos o partidos políticos que no luchan, que no implantan o que no defienden estas medidas legales de toda índole. Y con esto pasamos a otra cuestión, que es la de las leyes de cuotas, la discriminación positiva. La discriminación positiva que consiste en la obligación de introducir unas cuotas de representación fijas, incluso en sitios de mérito o donde se recompensan los méritos y las capacidades. Esto se puede discutir porque podemos decir es que no es justo que queden postergadas personas con más mérito y más capacidad porque haya una cuota de representación de personas de color, de mujeres o de personas con discapacidad. La persona postergada no es responsable de que haya habido una secular discriminación, no ha discriminado anteriormente a ninguna persona por su raza, sexo, religión o creencias. No debería pagar ese precio. Y hay otro argumento, que es el que a veces esa discriminación de la cuota positiva se traduce en contra de las propias mujeres beneficiarias, porque sí, son admitidas por cuota, pero inmediatamente situadas en un puesto de desventaja o inmediatamente estigmatizadas en su funcionamiento profesional subsiguiente. Bueno, estos son unos inconvenientes, pero yo creo que las ventajas son superiores. Las ventajas son superiores porque una vez estabilizados, una vez establecidas las cuotas a nivel legal, el mecanismo pasa a asumirse socialmente mucho más y a verse como lo plausible que en un partido político haya un 50-50 de composición de las listas y las candidaturas. Incluso se pase a observar que las mujeres quedan atrás donde no van a poder ser elegidas y los hombres arriba, y que eso también hay que corregirlo. En definitiva, creo que el uso, la práctica, la implementación de las cuotas en general se ha tolerado más mejor que peor. Y luego hay otra cuestión que depende, yo soy partidaria completamente, porque depende de los fines que se persigan con la cuota, los fines que persigan los bienes, las recompensas o los honores a los cuales se va a aplicar una cuota, y los fines que persigan y la naturaleza de las instituciones en las cuales se ha fijado una cuota. Hay instituciones académicas, universidades, el mundo de la justicia, el mundo de la ciencia, un mundo donde la búsqueda de la verdad, del rigor es prioritario. ¿Cómo se va a permitir la injusticia de no incorporar a la mitad de su población o a mucho más de la mitad de su población formada? Una institución se prestigia por los bienes que asigna, por los méritos y las virtudes que honra y celebra, pero sobre todo se define a sí misma por los objetivos que persigue. Y la verdad, la igualdad, son valores superiores del ordenamiento jurídico, no pueden estar lejos de las prácticas
de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas. Y si hablamos de las empresas con ánimo de lucro, el objetivo de la equidad, del rendimiento mejor, del equipo mixto de que hablaba antes, que funciona mejor, que rinde económicamente más, debe ser también valorado sobre los prejuicios contra las mujeres. Y en este sentido, ¿qué se puede hacer? Mejorar, lo que decía antes, los procedimientos de evaluación y los procedimientos de decisión. Y hay una técnica muy buena para mejorarlos y hacerlos más objetivos, y es hacerlos anónimos. En la Filarmónica de Viena, hasta 1997 no había ninguna mujer, todo eran hombres. En 1997 empezaron a entrar mujeres, pero cuando empezaron a entrar de forma masiva fue, y no recuerdo el año, pero fue a primeros de los años 2000, cuando la selección se hacía detrás de una mampara. Los intérpretes tocaban detrás de una mampara y los evaluadores no sabían si eran hombres o mujeres. Ahora hay asiáticos, personas de color y muchas mujeres, casi la mitad en la Filarmónica de Viena. Esto es lo que deberíamos generalizar: ocultar el sexo, ocultar el origen, ocultar el aspecto físico en algunos de los procedimientos de evaluación, cuando esto es posible, lógicamente, ¿no? En definitiva, y por último, las leyes de conciliación. Las leyes de conciliación no pueden ser flexibles o no pueden ser a gusto de las empresas o a gusto de los organismos o entidades o a capricho de los supuestos requerimientos de la índole del trabajo. Las leyes de conciliación deben ser leyes de equidad, deben responder a uno de los valores superiores del ordenamiento, del ordenamiento jurídico que promulga nuestra Constitución. Mejor dicho, a dos, a la justicia y a la igualdad, porque son cuestiones de justicia y de igualdad que haya una equidad en el reparto de las tareas, de las cargas y los cuidados familiares. De manera que, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, la baja maternal debería ser legalmente, por ley, obligatoria para hombres y mujeres. La mitad de la baja el padre, la mitad de la baja la madre. Y las empresas sabrían así que al contratar un hombre o una mujer tendrían el mismo riesgo de que uno u otro quedara, o sea, fuera padre y tuviera que asumir la mitad del tiempo laboral, del tiempo de baja legalmente establecido. Parece muy fuerte, pero en muchos países está implantado, y una vez que está implantado, todo el mundo lo entiende. Es solo un ejemplo, pero son muchos los ejemplos, porque, y termino con este dato, hay en la carrera judicial, en 2017, de las bajas laborales por cuidado de hijo, no la de maternidad, por cuidado de hijo, el 98% las pidieron mujeres, jueces o magistradas. Solo el 2% de los hombres pidió una baja laboral para el cuidado de hijos. Y del cuidado de otros familiares, el 100% las mujeres. Y eso que hablamos de una profesión administrativa relativamente segura y confortable para el desempeño profesional en el ámbito funcionarial, ¿no? En fin, y ya para terminar, porque creo que me he extendido mucho, todo esto es importante, puede ser efectivo, pero aunque esto sería objeto de otra charla para la que quizá yo no estoy capacitada, creo que es fundamental la acción social. Una acción social que hemos visto que se ha realizado en nuestro país a raíz del MeToo y del 8 de marzo y después la manada. Esa acción social es imprescindible, porque junto con todo lo demás puede generar esas nuevas imágenes y nuevas formas de pensamiento. Tiene sus riesgos de politización, de utilización política por otros grupos, otros partidos que tienen otros intereses ajenos a la emancipación de las mujeres, aunque a veces coincidan, pero es esencial. Ahora, también me parece esencial, quizá fundamental en la vida de cada una de nosotras, la emancipación individual. La emancipación que surge de cada mujer que quiere ser libre y quiere serlo en su relación con todos los hombres y mujeres con los que se trata y se relaciona día a día. Y eso es una conciencia individual, una determinación personal que puede ser ayudada, sí, por redes de apoyo, por redes de amistad, por medidas sociales, por medidas públicas, pero que debe ser apoyada sobre todo también en el ámbito de lo íntimo y de lo privado, donde se juega en la relación sexual pues prácticamente el 80, el 90% de la emancipación de cada uno,
que es algo individual, para lograr la emancipación de todos, que es algo social, para cubrir las expectativas y los valores de la justicia, de la libertad y la igualdad, en la que nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos, dice estar comprometido. Pues siento haberme extendido demasiado y muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo, por esta fantástica descripción del largo camino a la igualdad y las herramientas que tenemos para conseguirlo. Si alguno de vosotros, sé que se nos ha hecho un poquito tarde, pero yo creo que para dos o tres preguntas tenemos tiempo. Si alguno, María. Pues sí, 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 es preocupante y es algo de lo que ha apuntado. Algunas acciones de discriminación positiva o algunas acciones políticas de reivindicación de los derechos de la mujer, instrumentalizadas políticamente, han tenido o pueden tener ese efecto colateral de contraproducente, de perjudicar, de crear el estereotipo contrario o de enarbolar objetivos o finalidades contrarias, ¿no? Y vale la pena tenerlo en cuenta al diseñar las estrategias emancipatorias, saber que algunas de las estrategias emancipatorias pueden ser contraproducentes, volverse contra algunas mujeres. De hecho, hay que tenerlo muy en cuenta cuando los riesgos son físicos. Si una mujer al denunciar o al tomar alguna acción contra un marido agresor o un compañero agresor, puede morir ese mismo día, ¿no? Este es un ejemplo, pero también es un ejemplo, solo un ejemplo, pero también, ¿cómo podemos hacerlo? Pues haciendo unas mejores programaciones de conducta. Programar las estrategias de emancipación, las estrategias de equidad, de una manera más inteligente, que abarque todo el espectro de posibilidades y de consecuencias. Porque programando conductualmente los trabajos podremos un poco prevenir. Parece que se generan espontáneamente estas reacciones cuando son a nivel mundial. Pues no debe ser espontáneo, ¿no? Seguramente los intereses políticos dicen, bueno, hay alguien, mi enemigo político está capitalizando la lucha de las mujeres, yo voy a capitalizar la otra lucha, ¿no? O una lucha de aquellos descontentos o perjudicados por la lucha de las mujeres o los factores del feminismo, ¿no? Que efectivamente es posible que hayan perjudicado residualmente a alguien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues una programación conductual que va desde los pequeños organismos y entidades, en pequeñas empresas, hasta las más importantes y, por supuesto, a nivel político. A nivel político, a nivel social. Es esencial, pero no sé cómo puede hacerse, el mundo de Internet, las redes sociales, el mundo virtual, es el manejo de todo esto en Internet y en los grupos que funcionan en Internet. ¿Cómo puede hacerse? Yo no lo sé, pero una programación conductual a nivel psicológico y sociológico, finalmente político, debe ser imprescindible. Muchas gracias. Reitero, cuando la señora de la Fin, con la niña
Sí. Sí. Bueno, yo creo que es muy interesante y no creo que pueda contestar yo, que esté capacitada para contestar. ¿Por qué las niñas que muestran esa igual predisposición precoz a las ciencias o a las vocaciones STEM las abandonan? Por lo que tú o usted ha dicho, precisamente porque les resulta más difícil, no intelectual o cognitivamente, sino más difícil en su desarrollo global, porque presentan más dificultades. Pero también me aventuro, y lo digo, hay algo también en esas vocaciones, hay algo también en el objeto de esas vocaciones que está ligado a lo masculino, porque funcionemos con un estereotipo: la ciencia busca la verdad, pero la ciencia busca el dominio de la naturaleza, busca el dominio de algo. Es una verdad desinteresada, las matemáticas más, pero hay una vinculación entre la ciencia y la dominación, entre comillas, quiero decirlo. ¿Es la ciencia o la actividad científica una búsqueda desinteresada de la verdad, como lo era la metafísica, la filosofía, a la que ahora las ciencias han sustituido? ¿Es desinteresada como lo era el arte? O como lo es el arte, está desinteresada de los intereses y de los objetivos económicos que financian los proyectos científicos. Esto no me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque sé a quién hablo, pero solamente digo que esto introduce un elemento de dominación simbólica. Si decimos simbólico inconsciente, ya quedamos libres de responsabilidad. Simbólica, que no cumple estereotipo, para las que las mujeres cumplen menos el estereotipo. Pero como eso es simbólico e inconsciente, podemos no tenerlo muy en cuenta sin verificarlo. Sometámoslo a falsación. Pero evidentemente se hace más incómodo para las niñas estudiar una ingeniería y sobre todo trabajar de ingenieros en una empresa. La territorialidad del trabajo, la extraterritorialidad de los trabajos, el esfuerzo intelectual que no está compensado económicamente y que se ciñe el predominio masculino, estar en minoría. Pero sí, es verdad que China y la India tienen más vocaciones en esas que Inglaterra, Francia o Alemania, entre las mujeres. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pues porque se avanza un poco y nuevamente se instauran estereotipos rígidos de conducta que disuaden a las mujeres de estar allí. Se supone que su ejercicio profesional les va a ser más incómodo para satisfacer los dos mundos o los tres mundos: el mundo profesional, el mundo del cuidado y el mundo del agrado de otros. Las mujeres tienen que trabajar, tienen que cuidar y tienen que agradar. Para eso, algunos trabajos son más complicados. Pero creo que esto solo no responde. Y por eso he aventurado esas elucubraciones simbólicas. ¿Alguna pregunta más?
Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas y quien gracias. Quiera hablar con la speaker, podéis venir al aperitivo fuera.